into, they all wish you good morning and hello. La palabra de Dios para esta mañana se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3. The word of God today that I'm going to bring to you is in John. Versículo 16. 3:16. John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. And said unto them that sold doves, that take these things, hence make not my Father's house an house of merchandise. En el Evangelio de Juan encontramos siete grandes sermones. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but he wrath of God abideth on him. En el Evangelio de Juan encontramos siete grandes sermones. In this passage we see seven great sermons. Este es el primero, Jesucristo hablando con Nicodemo. This is the first one with Christ talking to Nicodemo. Una de las palabras que me llama la atención aquí, one of the words that gravitate to me myself more, es que Jesucristo lleva a Nicodemo al Antiguo Testamento. Is that Christ leads Nicodemo to the Old Testament. Algo sucedió en el Antiguo Testamento. Something happened in the Old Testament. Miren el capítulo 3, versículo 14. Chapter 3, verse 14. Eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves and the changers of money sitting. ¿Se acuerdan cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? No estoy haciendo una pregunta. No estoy diciendo esto. When Jesus picked up the serpent. ¿Se acuerdan por qué Moisés levantó una serpiente en el desierto? Do you remember why Jesus picked up that serpent? El pueblo había murmurado contra Dios. The town were whispering against God. Y Dios envió muchas serpientes para el pueblo. And God sent a lot of serpents to the village. Ese día murieron 23,000 personas. That day 23,000 people died. El pueblo le pidió a Dios que ya no quería morir por las serpientes. The people of God asked God that they didn't want to die anymore by the serpents. Y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce. And God said to Moses to lift a serpent made of bronze. Si una persona era mordida por la serpiente, if somebody was bitten by that serpent, y miraba la serpiente de bronce, and they looked towards the serpent, esa persona no iba a morir. That person was not going to die. Iba a vivir. They were going to live. Es decir, la persona que ponía la fe en la serpiente de bronce vivía y no moría. So whoever put their faith in the bronze statue would live and not die. Mira lo que dice el capítulo 3, verso 14. In chapter 3, verse 14. Voy a decir la primera oración. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, and Moses, how he lifted up the circuit from the sand. Ahora viene la enseñanza. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. And that's basically the story of how man needs to lift itself up from the sand. Moisés levantó una serpiente en el desierto. Moses lifted up the serpent from the sand.
Jesucristo también va a ser levantado. And Jesus will also rise from it. El que miraba a la serpiente vivía. Those who look towards the serpent live. El que mira a Jesucristo crucificado y resucitado entre los muertos. Those who see Jesus that was crucified and revived. También va a vivir. Will also live. Una mirada de fe a Jesucristo en la cruz. A sign of faith from God. La persona va a vivir. That person is going to live. Versículo 15. Verse 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For those who were lost, that whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. No pierdas de vista la frase, no se pierda, mas tenga vida eterna. It's important to not lose that meaning, to not lose that eternal life. Es decir, que una persona puede morir o puede vivir. So a person can either die or live. Pero no estamos hablando de una muerte física. But we're not talking about a death that's physical. Estamos hablando de vivir eternamente. We're speaking about living eternally. O morir eternamente. Or dying eternally. Amén. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Ahora encontramos una de las grandes versículos de la Biblia. Now we see here one of the greatest verses in the Bible. El amor de Dios. The love of God. No es el mismo amor que tenemos entre nosotros. It's not the same love that we have towards each other. El amor de Dios es un amor puro, es un amor limpio. The love of God is something that's pure and clean. Es un amor eterno. It's a love that's eternal. Por ejemplo, for example, yo un día comencé a amar a mi esposa. One day he fell in love with his now wife. Comencé a amar a mis hijos. He loved his children. Pero Dios nunca comenzó a amar. But love never started. Dios nunca decidió amar. He never decided to love. Él siempre ha amado. He has always loved. Porque su amor es eterno. Because his love is eternal. Porque Dios es amor. Because God is love. Su amor no tiene principio. His love doesn't have a beginning. Su amor no tiene fin. It doesn't have an end. Su amor es muy alto. His love is very high. Es muy profundo. It's very deep. Es muy ancho. It's very wide. Dios nunca comenzó a amar. God has never started to love. Nunca decidió amar. He never decided to love. Él siempre ha amado. He has always loved. Jeremías capítulo 33 dice, no lo busques. Jeremías 33 dice, con amor eterno te he amado. With love eternal, I have always loved you. Dios ha amado con amor eterno. God has loved with eternal love. ¿Y cómo sabemos que Dios nos ha amado? So how do we know that he loves us? Este amor es un amor concreto, es un amor real. It's a love that's concrete, that is tangible, real. No es un amor de la lengua o de palabras. It's not a love that is said through words. Es un amor que se concreto, que se siente. It's a love that seals itself and that you feel. ¿Sabes cómo Dios mostró su amor? Do you know how God demonstrated his love? Dice el versículo 16. Verse 16. Envió a su hijo. He sent his son. Entregó a su hijo. He gave us his son. Es decir que este amor. And to say that his love. Es un amor que da. Es un amor que entrega. It's a love that gives and receives. No es un amor egoísta. It's not a selfish love. Sino que es un amor que siempre está dando, que siempre está entregando. It's a love that's always giving and always receiving. Y Dios entregó a su único hijo. And God gave us his only son. Un hijo de la misma naturaleza de él. A son that's a part of him. Lo entregó. He gave it to us. Y lo envió a este mundo. And he sent it to us. En primera de Juan. In first of John. Dice dos veces,
Two times it says que Dios envió a su hijo. That God sent his son. La palabra envió, the word sent, es apóstolo, apóstoles, is from his apostles. Lo envió con una misión. He sent him with a mission. Lo envió con una misión desde el cielo a este mundo. He sent him with a mission from heaven to earth. Hubo un momento en la eternidad. There was a moment in eternity. Y yo me acuerdo de Isaías capítulo 8, capítulo 6, versículo 8. And I think of Isaiah verse 18. Cuando conversa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. When God, Jesus and the Holy Spirit. ¿Te acuerdas de esa conversación? Does anybody remember that conversation? Mira, abre tu Biblia, Isaías 6, versículo 8. Isaiah 6:18. Jehová está hablando en este versículo. God is speaking in this verse. Está hablando con el Hijo, está hablando con el Espíritu Santo. He's talking with his son and with the Holy Spirit. Mira lo que dicen ellos. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6:8. Jehová dice, ¿a quién enviaré? Whom shall I send? ¿Quién irá por nosotros? And who will go for us? Esa es una gran pregunta. That's a great question. Jehová está preguntando, ¿a quién voy a enviar? God is asking, who is he going to send? ¿Quién irá por nosotros? Who is going for us? En este capítulo, in this chapter, Isaías dijo, Isaiah said, heme aquí, listen to me. Yo voy a ir, I will go. Envíame a mí, send me. Quiero preguntarte algo. I want to ask you something. ¿Habrá tenido Dios esta misma conversación en la eternidad? Would God have the same conversation in eternity? Antes que crear este mundo, before creating this world, ¿habrá dicho Dios en los cielos? Would God say up in heaven, ¿a quién voy a enviar? Who am I going to send? ¿Quién irá por nosotros? Who is going to go for us? Yo me imagino a Dios mirando a los ángeles. I imagine myself seeing God looking at the angels. Ellos no pueden ir. And they can't go. Mirando a los serafines. The seraphines? Serafín. Ellos no pueden ir. They can't go. Los arcángeles. The archangels. Ellos no pueden ir. They can't go. ¿Quién irá por mí? Who will go for ¿A me? ¿Quién enviaré? Who will I send? Y fue en ese momento, and in that moment, en que Dios pone sus ojos en su Hijo. That God puts his sights on his son. Y fue su Hijo, and his son, que dijo, heme aquí. Was the one that said, look at me. Yo voy a ir. I will go. Yo quiero ir. I want to go. Y Jesús dijo, heme aquí. And Jesus said, look at me. Envíame a mí. Send me. ¿Y dónde Dios envió a su Hijo? And where did God send Jesus? ¿Sabe dónde lo envió? Do you know where he was sent? A este mundo. To this world. A este mundo. To this world. Dios amó a este mundo. God loves this earth. Enviando a su Hijo Jesucristo. God sending his son, Jesus. ¿Lo puedes creer? Can you believe that? A mí me cuesta creerlo. It's difficult for him to believe. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque Dios amó a este mundo. Because God loves this earth. Jesucristo vino a este mundo. Jesus came to this earth. Se sacrificó por este mundo. He sacrificed himself for this earth. Pero cuando Jesús llegó a este mundo, but when Jesus got here, este mundo lo rechazó. This world rejected him. Este mundo lo despreció. They rejected him. Su familia lo rechazó. His family rejected him. Sus vecinos lo rechazaron. His neighbors rejected him. Sus hermanos no creían en él. His brothers didn't believe him. Todos los estaban rechazando. Everyone was rejecting him. Lo escupieron. They spat on him. Lo abofetearon. They hit him. Lo calumniaron. They beat him. Lo trataron de loco. They claimed that he was insane. Le dijeron blasfemo. They called him blasphemous. Lo insultaron. They insulted him. A este mundo vino Jesús. To
to this world Jesus came. Un mundo que lo azotó. A world that que lo despreció. That rejected him. Desfiguró el rostro de Jesús. That disfigured his face. Hizo sangrar a Jesús. That made him bleed. Lo golpearon su cuerpo. That tortured him. A este mundo. To this world. Que aborreció a Jesús. That hated Jesus. Aborrece a Dios. They hate him. Que no tiene temor de Dios. That they don't fear este him. Mundo que no hay ninguno bueno. That nobody is good in. Ni siquiera hay uno bueno. That there's no one in on this earth that's por este mundo. For this earth. Vino Jesús. Came Jesus. ¿Puedes entender ese? Can you understand that? ¿Puedes comprender el amor de Dios? Can you comprehend that love that God has? ¿Que este mundo amó malas tinieblas? That this world had bad intentions? ¿Y este mundo más rechazaba a Dios? And that this world rejected God? ¿Y Dios más lo amaba? And God loved it regardless. Jesús va camino a la cruz. Jesus willingly goes to the cross. La gente se ríe de él. And people laugh at him. Los soldados lo azotaron. The guards tortured him. Por su cuerpo está corriendo sangre. His body is covered in blood. Lo clavan sus manos y clavan sus pies. They nailed his hands and his feet. Y él está muriendo en esa cruz. And he's dying on porque the cross. De tal manera amó Dios al mundo. Because God loved this world. Y cada vez que Jesús caminaba hacia la cruz. And every second that iba pensando en ti. He was thinking of me. Iba pensando en mí. He was thinking of y cuando Jesús está en la cruz. And when Jesus is on the cross, y su sangre está siendo derramada. And blood is being shed. Cada gota de su sangre. Every drop of his blood. Estaba gritando. Was screaming. Esto es porque te amo. This is because I love you. Siempre te he amado. I have always loved siempre te he amado. I have always loved cada gota de sangre que Cristo derramó en la cruz. Every single drop of blood that Jesus shed. Están gritando te amo. Was screaming I love you. Te amo con amor eterno. Why, that I love you with love eternal. Me entrego por ti porque te amo. That I give myself to you. No importa I love que me aborrezcas. It doesn't matter if you. No importa que me desprecies. It doesn't matter if you. No importa que me azotes. It's not important that you're beating me. Te amo. I love you. Siempre te he amado. I have always loved you. Y aquí te lo estoy demostrando. And I'm showing you this now. Y volvería a morir por ti. And I would die for you again. Volvería a sacrificarme por ti. I would sacrifice myself again. Porque de tal manera. Because in that way. Amó Dios al mundo. God loved this earth. Amen. 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 Verso 16. Verse 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish, but have everlasting life. ¿Por qué existen las misiones? Why do missions exist? ¿Por qué establecer otras iglesias? Why establish other churches? ¿Por qué estar golpeando puerta y puerta? Why going from door to door? ¿Por qué ir de un país a otro país? Why would you go from country to country? ¿Por qué tú estás aquí? Why are you sitting here? ¿Por qué yo estoy aquí? Why am I here? La respuesta es única. There's only one reason. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Because that God loves earth. Esa es la razón. That's the reason. Ese es el por qué. That's the why. Tú estás aquí. You are here. Yo estoy aquí. I am here. Por eso son las misiones. That's what missions are. Por eso predicamos en todas las naciones. That's why we preach in solamente porque Dios amó a este mundo. Only because God loves this earth. ¿Lo crees tú así? Amen. Do you believe in that way? Yes. Amen. Para que todo aquel que en él cree. Whosoever believe in him. Para que todo aquel que en él cree. Whosoever who believes in him. Esa es la condición. That's the condition. No se pierda. Do not get lost. Mantenga vida eterna. But get eternal life. Es interesante para mí.
It's interesting for me. Que este versículo comienza con el amor eterno de Dios. That this verse begins with God's eternal love. Eso significa que el versículo comienza con la eternidad de Dios. That means that this verse begins with that eternal love. Y este versículo termina. And it ends. Con tu eternidad. With your eternity. Con tu eternidad. With your eternity. Con mi eternidad. With my eternity. Una eternidad de perdición. Without an eternity of being lost. O una eternidad de salvación. Or an eternity of being saved. Escucha esta palabra de Jesús. Hear this word of Jesus. No se pierda. Do not get lost. Lo repito. No se pierda. Don't wander. ¿Te hago una pregunta? Can I ask you something? En toda la Biblia. In all the Bible. ¿Tú sabes quién es la persona que habló más y más de la perdición? Do you know what person I consistently talked about being lost? ¿Tú sabes quién es la persona que habló más y más del infierno? The person who talked most about hell. ¿Tú sabes quién es la persona que habló más y más de la condenación? The person who talked more and more about punishment. ¿Sabes quién es? Do you know who that is? Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Habló más de la perdición que cualquier otro. He talked about being lost more than anyone else. Jesucristo que ama este mundo. He who loved our world. Que se sacrificó por este mundo. That sacrificed himself for us. Él habla de perdición. He talks about being lost. Él habla de condenación. He talks about being dead. Él habla del castigo eterno. He talks about punishment for eternity. ¿Has pensado en eso? Have you thought about that? El 13% de la enseñanza de Cristo. The 13% of what Jesus teaches us. Habló del infierno. He talks about hell. Donde el gusano no muere. Where worms do not die. ¿Lo sabías tú? Did you know that? Para que tomes en serio este versículo. So that you take this verse seriously. Jesús no quiere que te pierdas. Jesus doesn't want you to Jesús lose no your quiere que te vayas al infierno. He doesn't want you to go to hell. Jesús no quiere que te vayas a la condenación. He doesn't want you to be damned. Porque la condenación. Because being damned es eterna. Is eternal. El infierno es eterno. Because hell is eternal. Tienes que pensar en esto. We have to think about this. Si alguien va a estar en el infierno, if somebody is going to be in hell, y quiere morirse, and they want to die, no va a poder morirse. They won't be able to. Porque en el infierno la gente no se puede morir. Because in hell nobody can die. Si una persona está en el infierno y quiere un poco de luz, if somebody is in hell and they want light, no va a poder tener luz porque en el infierno no hay luz. They won't be able to because hay pura oscuridad. It's only darkness. Si en el infierno una persona quiere respirar aire fresco, if they want to breathe fresh air, en el infierno no hay aire fresco. There is no fresh air in hell. No hay agua. There's no water. Es un tormento de día y de noche. It's an eternal torment. Jesús dice, Jesus says, no se pierda. Do not waver. No se pierda. Don't waver. Jesús no quiere la perdición de nadie. Jesus doesn't want anybody to perish. No quiere la condenación de nadie. He doesn't want to No quiere el castigo eterno para nadie. He doesn't want anybody to be damned for life. Pero hay gente. But there are people que va a perderse eternamente. That are going to get va a condenarse eternamente. That are going to get damned. Va a irse al infierno eternamente. They're going to hell. No lo digo yo. I don't say it. Lo dice Jesucristo. Jesus does. El Hijo de Dios. The Son of God. Son sus palabras. They're his words. Para que no se pierda. So that you don't Para worry. Que no se pierda. So you don't get lost. Eso lo dice Jesús. That's what Jesus says. Jesús no quiere tu perdición. Jesus doesn't want Jesús you to no quiere mi condenación. He doesn't want you to be damned. Mantenga vida eterna. But to have eternal life. Jesús quiere darnos vida eterna. He wants to give us salvación eterna. Salvation. Él vino a dar vida. He came to give us life. Y vino a dar una vida en abundante. An abundance of life. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. He said that he is the salvation in life. Jesús vino a darnos vida. He came to give us life. Vida eterna. Life eternal.
Salvación eterna. Salvation, that's eternal. Pero tú decides. But you decide. Yo decido. I decide. Jesús ya tomó su decisión. Jesus has already made his decision. Cuando él murió en la cruz, when he died at the cross, él ya tomó su decisión. He had already chosen. Te amo. I love you. Siempre te he amado. I have always loved Estoy you. Muriendo por ti. I'm dying for you. Estoy sacrificándome por ti. I'm sacrificing myself for Pero you. Tú en esta mañana, but you this morning, lo aceptas, you participate, o lo rechazas, or you reject it. Hay una sola condición. There's only one condition. Hay un solo requisito. There's only one need, requirement. Verso 16. Verse 16. Verso 15. Verse 15. Repite conmigo. Para que todo aquel que en él cree. That whosoever believeth in him. Verso 16. Para que todo aquel que en él cree. That whosoever believeth in him. Tienes que creer. You have to believe. Es creer o no creer. It's believing or not believing. Creer en el libro de Juan. Believing in the word of John. Es comprometerme con Jesús. It's a joining with God. Creer en Juan es tener comunión con Jesús. Believing in the words of John is forming a communion with God. Tengo que creer en Jesús. You have to believe in God. Él es Dios. He is God. Él es el pan de vida. He is the bread of life. Él es la resurrección y la vida. He is the resurrection. Él es el camino. He is the way. Él es la verdad. He is the truth. Él es la vida. He is the life. En ningún otro hay salvación. And nothing else is there. La única persona que puede salvarte. That's the only one who can save you. Y darte vida eterna. And give you eternal life. Es Jesucristo. That's Jesus Christ. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Moses lifted that serpent. Y la gente vivía. And people lived. La gente se salvaba. People were saved. Si en esta mañana. And if this, in this morning, tú pones tu mirada en Jesucristo, you put your sights on Jesus, confías en Jesucristo, you trust in him, crees en Jesucristo, you believe in him, te entregas a Jesucristo, you give yourself to him, tú vas a vivir, you will live, vas a vivir para siempre, you're going to live, vas a tener vida eterna, you're going to have eternal life. Jesucristo quiere salvarte. Jesus wants to save you. Amen. 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 Si en esta mañana hay alguien que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, if in this morning someone believes that Jesus is the Son of God, cuando la Biblia dice, when the Bible says, porque de tal manera amó Dios al mundo, in that way God loved the world, si eso te parece muy lejos, if that seems too far off, quiero decirte, I want to tell you, que Efesios capítulo 5, verso 25, Ephesians, dice que Cristo amó a la iglesia. God says that he loves the church. Y se entregó por ella. And that he gave himself for it. Si eso te parece muy lejos, if that seems too far off, quiero decirte que en Gálatas capítulo 2, verso 20, Galatians 2, 23, Pablo dice, okay, que Cristo se entregó por mí. Paul gives himself to Jesucristo se entregó por ti. That Jesus Christ. Si en esta mañana crees que Jesús se entregó por ti, if this morning that you believe Jesus Christ gave himself for y confías en él, and that you trust him, y crees en él, and that you believe in him, y te entregas de todo corazón, and you give your entire heart to him, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Do you believe that Jesus is the Son of God? Felipe le dijo al etíope, Felipe, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Do you believe in God? El etíope dijo, el eunuco dijo, creo de todo corazón. And he said, I believe with all my heart. Creo de todo corazón. I believe with all my heart. Aquí hay agua. Here's water. ¿Qué impide que sea bautizado? What's stopping you from being baptized? Jesús dijo, Jesus said, el que creyere, whosoever believes, el que creyere, whosoever believes, y fuere bautizado, and is baptized, será salvo. Will be saved. Tendrá vida eterna. Will be, have eternal life. Mas el que no cree, but who doesn't believe, será condenado. Will be sent to hell. Será condenado. Es creer. It's believing. O no creer. Or not believing. Vamos a orar en la presencia de Dios. Let's pray.